Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les presentamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esto damos inicio a su programa comentándoles que la UCSG participó en la colocación de la primera piedra del Hospital Universitario. Veamos. El director médico Jorge García del Hospital CEMEDIC dio la bienvenida al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y al rector, Walter Mera, para dar inicio al proyecto del nuevo hospital que estará ubicado en la Vía La Aurora. Acompañándonos al inicio y a la puesta de la primera piedra de este gran proyecto. Gracias a Dios por eso. Va a tener la característica de ser un hospital universitario y para eso ya firmamos un convenio con las autoridades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El objetivo de este proyecto es ayudar a los pobladores, brindándoles un espacio de comodidad y cuidados para sus pacientes. Proyecto en el cual la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas va a contribuir en lo que es la investigación. Tenemos muchísimos aspectos en los cuales vamos a hacer investigación aquí, precisamente en este hospital. También vamos a contribuir en la docencia, creando nuevas maestrías, nuevas especialidades médicas. También en la capacitación de los docentes, perdón, de los médicos, no solo del hospital, sino de la ciudad. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otra parte, les comentamos que la UCSG realizó el proyecto de responsabilidad social. Veamos de qué se trata. En el Hotel Oro Verde se desarrolló un webinar entre directivos de la UCSG y directivos de organizaciones privadas nacionales para charlar acerca del proyecto de vinculación de la universidad a través de la responsabilidad social. Es decir, ver de qué manera nosotros, como universidad, como profesores, como estudiantes, podemos ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Es parte de la misión universitaria y estamos trabajando en ella desde hace los casi 60 años que tiene la universidad. El objetivo principal de este proyecto es establecer un programa de confiabilidad y asesoramiento adecuado para que las prácticas de vinculación que reciban los alumnos sea de excelencia académica alta y sepan solventar adversidades con las necesidades requeridas del caso. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otro lado, amigos de UCSG, les comentamos que se realizó el lanzamiento del libro de morfología de los antrópodos. Veamos de qué se trata este libro. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el lanzamiento del libro de introducción sobre la morfología general de los antrópodos a cargo de Jorbert Alarcón Oranza, con la finalidad de apoyar a los estudiantes de medicina veterinaria. Es un libro que está dedicado a la comunidad en general, pero más que nada a la comunidad médica, médica veterinaria, biólogos y profesiones afines, que servirá como libro de consulta, un texto de referencia e igualmente servirá también como asignatura, un método determinado dentro de las carreras de medicina tropical y medicina veterinaria para los estudiantes. La UCSG siempre contribuyendo en el desarrollo académico y científico para formar a los expertos del mañana. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Este libro le servirá a todos los estudiantes de la carrera de veterinaria. Y con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más. We'll be right back.
Vamos a hablar sobre su, bueno, pues su carrera, cómo el oxígeno lo ha ayudado. No sé si usted quiera que yo le consulte en algo en específico. Continuando con su informativa agenda universitaria, el día de hoy tendremos como invitado especial al licenciado Francisco Lara. Él es graduado de la carrera de nutrición. Bienvenido, Francisco, ¿cómo le va? Muchas gracias, Nicole, y gracias por la invitación que me acaban de realizar. Es para mí un gran placer y un gran honor de poder estar presente y volver a mi segunda casa, que es la UCSG. El alma mater de la UCSG. Así es. Yo quiero comenzar esta entrevista, Francisco, que me comentes cómo es la carrera de la nutrición dentro de la UCSG. Una muy buena opción, una muy buena alternativa para estudiar. Sin duda alguna es una inversión, porque es una inversión. Desde los inicios, desde el primer ciclo hasta el actual, que es noveno ciclo. Actualmente se está rigiendo ya bajo una nueva modalidad, que es la malla nueva, que cursa el internado y que asimismo tú puedes poder realizar prácticas hospitalarias con mayor profundidad. En la actualidad, Francisco, ¿cómo llevas tu carrera? En la actualidad, bueno, así actualmente hace breve que me acabo de graduar, ¿cierto? Sin embargo, yo ya estoy incursionando dentro de este campo y estoy por querer abriendo las opciones, las posibilidades para poder realizar un masterado y a nivel personal, en lo privado, yo ya estoy incursionando en las consultas privadas. ¿Cómo te ayuda la carrera de nutrición también a ayudar a las personas en general, no? Sin duda alguna es algo espectacular, pues está relacionado con el sistema de la salud. Entonces, un personal nutricionista, dietista, capacitado, está en toda su experiencia, en toda su apertura a poder colaborar con la sociedad, ¿no? Sin duda alguna poder establecer un buen tratamiento nutricional o intervenir en la dieta, es lo que comúnmente nosotros consumimos a día. Es algo espectacular. Uno puede hasta incluso incluir en su alimentación alimentos que ya son de cultura general, gastronomía típica de cada pueblo, de cada nacionalidad, ¿no? ¿Verdad? El típico maduro con queso, ya puede ser también el seco de pollo, que sin duda alguna se los puede incluir. Personalmente, Francisco, ¿cómo sientes? Hablamos de que la carrera de nutrición es algo que tú hablas muchísimo con las personas, tienes que darle un ámbito adecuado de alimenticio. ¿Cómo personalmente esto te ha ayudado a crecer? En muchos aspectos. Sin duda alguna, cada paciente, cada persona es un mundo diferente y siempre estamos aprendiendo. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces, así como aprendemos, hay que ponerlo en práctica. No hay que quedarse congelado con esos conocimientos que ya tenemos al momento de salir de la universidad. Entonces, así mismo ir capacitándose, ir avanzando y progresando para poder realizar una mejor intervención nutricional. ¿Qué anécdotas tienes en tu mente que te recuerdan a la UCSG? Muchas. Se me haría muy difícil escoger alguna en particular, pero cuando yo iniciaba, a partir de aproximadamente segundo o tercer ciclo, yo ya estaba más que nada colaborando con los docentes para poder profundizar mis conocimientos. Me acuerdo tanto que yo visitaba muy frecuentemente al doctor Valle, un muy excelente docente de la carrera de nutrición, y yo le decía: doctor, ¿sabe qué? Me gustaría en este tiempo libre poder visitarle y poder profundizar los conocimientos que los imparten aquí en la carrera. Entonces eso me ayudó mucho para poder avanzar y poder progresar dentro del campo de la profesión. En este tiempo que llevas graduado, ¿has tenido la posibilidad de hablar con tus compañeros y tal vez sentarse a conversar cómo se sienten de que, bueno, ahora ya son profesionales y que en un primer semestre eran simples estudiantes que no sabían nada? Sí, sin duda. Hasta el día de hoy yo sigo conversando con ellos y eso va a ser de toda la vida, porque así como estamos relacionados por la profesión, vamos a estar en sí en constante
comunicación, más que nada sobre la capacitación continua que se puede brindar, ya sea aquí internamente o externamente. Entonces, como puede ser un congreso, nosotros podemos encontrarnos en ese lugar. Y entonces el campo de los conocimientos nos involucra como tal. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Francis? ¿A futuro? A futuro. Paso por paso, sin duda alguna. Ahorita estoy incursionando ya en unos proyectos privados, aún no los doy a conocer. Sin duda alguna, ya en enero van a comenzar a arrancar, darle trote. ¿Cómo sientes tú que la UCSG te ha ayudado a crecer personalmente, profesionalmente? ¿Cómo sientes que te han inspirado? Ha inspirado mucho, más que nada la directora de carrera, una excelente persona, ya sea como persona, como lo dije, redundando, y ya sea como profesional. Y a veces yo la visitaba en su oficina, conversaba con ella, entonces me daba muy buenos consejos. Se me decía, ¿sabes qué? No solamente tienes nutrición, también tienes la estética, que es parte de la malla, que era la malla antigua. Entonces uno ya puede incursionar y aprender cada día. Yo quisiera en este momento como que tú te traslades a tu tiempo cuando eras estudiante aquí. Temas que tú recuerdas realmente que eran impactantes para ti o que tal vez tú antes decías, yo no conocía de este tema, pero ahora estudiando nutrición, pues me vengo a dar cuenta tal vez que algo en específico es importante que nosotros nos alimentemos. Sin duda alguna, uno de los campos que me llama mucho la atención es la clínica. Ya tiene que ver mucho relación con el campo hospitalario y eso ya es un mundo bastante amplio y así mismo como me encanta, yo me involucro mucho en esto de aquí. Entonces, cada paciente con su patología que se pueda presentar dentro del hospital, hay que evaluarlo personalizadamente, sin duda alguna. Así como existe una dieta personalizada, también hay un tratamiento personalizado para cada paciente. Cada patología es muy diferente una de otra. En el ámbito laboral y dentro de lo que tú estuviste haciendo prácticas aquí en la institución, ¿cómo se asemejan estas? Ya sea aquí o externamente. Exacto. Se asemejan más que nada porque uno viene aquí a las aulas, se sienta, entonces uno está escuchando al docente, practica, se desenvuelve, va adquiriendo los conocimientos y una vez que estos conocimientos ya se han plasmado dentro del estudiante, ahí es que ingresan las prácticas. Uno puede ir a los hospitales por medio de las pasantías, las prácticas y a su vez va desenvolviéndose profesionalmente, va adquiriendo más conocimientos y más experiencia más que nada. ¿Cómo te sentiste tú, Francisco, en el momento en que te graduaste aquí? Pues era la primera vez que tú ibas a un hospital, a una clínica y decías, ok, ya soy profesional. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Fascinado, muy fascinado. Ahora hace poco estaba consultando para unos hospitales públicos para poder adquirir más conocimiento. Entonces es algo espectacular que uno cada vez aprende algo nuevo. Si tú volverías a la UCSG a estudiar aquí, ¿qué temas te gustarían a ti tratar? Pongamos, tú eres un docente de la institución, ¿qué temas te gustaría que los estudiantes se vieran en las aulas? Bueno, hay mucho por ofrecer, más que nada porque nutrición no solamente es una dieta que tú sirves un plato y ya, no tiene nada que ver, eso es un mundo muy abierto. Encontramos la nutrición clínica, la deportiva, e incluso hasta la investigativa, que son ramas muy diferentes. Entonces, por la deportiva, si a uno le gusta, bien, bienvenido sea. Puedes practicar ya sea en los campos de fútbol o en otras disciplinas. En la parte clínica, ya puedes desenvolverse en la área hospitalaria e incluso en el área privada. Y la investigación, si es que tú quieres incursionar en nuevos conocimientos que cada día van saliendo a la luz. Dentro de lo que tú has podido comenzar también con tus compañeros graduados, retomando una vez más este tema, ¿cuál ha sido el aspecto que a ustedes más se le ha hecho complicado de la institución ahora a la vida real, al profesionalismo como tal? Bueno, gracias a la universidad y a los docentes, muy buenos docentes que tienen el personal de la carrera, esto me ha ayudado mucho para desenvolverme en el campo privado o público. Entonces, gracias a esto uno puede avanzar y es verdad que no todo es perfecto, ¿no? Pero aún así uno se va desenvolviendo y con carácter uno se forja y va aprendiendo cada vez más. Experiencias que a ti tal vez te recuerden de en el momento en que tú estás trabajando, es decir, esta receta o no sé, esta dieta alimenticia, me acuerdo de tal profesor. Así como te conversaba, el doctor Valle, un muy buen docente, muy recomendado. También encontramos otros docentes, ya sea la doctora Celia, la directora Carrera, puede ser el doctor Ludwig, un muy buen docente que lo puedes encontrar en la carrera a sí mismo. Y sin duda alguna,
cada uno tiene su metodología de enseñanza y gracias a eso es que uno puede ver las perspectivas diferentes para poderse desenvolver dentro de la profesión. Ahora que, bueno, el día de hoy que has venido a visitar nuevamente a tu alma mater, ¿qué es lo primero que a ti se te viene a la mente cuando entras a la institución y ves todo diferente? Eso sí, sin duda. Desde que ingresé en el año 2016 hasta la actualidad ha tenido un avance progresivo y constante, ¿no es verdad? Hace poco nomás habían realizado el asfaltado del suelo, que es una muy buena ayuda, ¿no es verdad? Actualmente en las instalaciones, casualmente el día de ayer estuve visitando las instalaciones y han implementado nuevas herramientas dentro del laboratorio de nutrición. Entonces, gracias a eso uno puede realizar mayor práctica y mayor profundidad dentro del campo disciplinario. Como licenciado de nutrición, ¿cómo sientes que afectó el tema de la pandemia también a las personas? Oh, sí, sin duda alguna. Incluso yo conversaba con algunos compañeros que tratan a pacientes post-COVID. Entonces, tienen que saberlo superar. Más que nada, un tratamiento nutricional, un tratamiento psicológico, que eso ya corresponde a otra área, ¿no? Sin embargo, uno da esos estímulos para que a través de la alimentación poderse sentir mejor el paciente. Cogiéndonos de este tema, en tu ámbito profesional, ¿cuál fue tal vez el reto que mayor has tomado, una persona post-COVID que te haya sentado y te haya dicho, ¿sabe qué, doctor? Me sucedió esto, ¿cuál sería la nutrición adecuada para esto? Bueno, hasta el momento, en lo personal, en las consultas privadas, no he tenido algún paciente que tratara acerca de COVID. Entonces, más allá de eso, uno ya tiene que ver cómo se le presentó el COVID, porque en cada persona es un caso diferente, ¿no es verdad? Sin embargo, hay ciertas aristas que uno puede seguir parámetros que en la ciencia uno ya se puede basar. Entonces, de acuerdo con esto, ya puede hacer una evaluación nutricional para estos pacientes. Para ir finalizando la entrevista, Francisco, ¿algún mensaje que a ti te gustaría que decirle a tus compañeros actuales y a los futuros profesionales también de la nutrición? Bueno, me gustaría invitarlos a que incursionen en esta profesión. Es una carrera muy bonita, muy relacionada con el campo de las ciencias de la salud. Entonces, yo los invito a que puedan participar y poder incursionar en esta gran carrera. Francisco, te agradezco mucho por estar aquí en Agenda Universitaria. No, el gusto es mutuo aquí poder visitar. Esperemos volverte a tener pronto aquí en estudios. Así es. Esta es tu casa. Con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más. Continuando con su informativo Agenda Universitaria, les comentamos que la UCSG realizó la nueva posesión del Tribunal Electoral. Veamos de qué se trata. En el rectorado de la UCSG se realizó la posesión del nuevo Tribunal Electoral de nuestra institución, el cual tiene como objetivo principal ayudar a abordar la educación, el bienestar y otros asuntos que afectan los intereses de los estudiantes y docentes. Bueno, en realidad vamos a hacer un solo equipo de trabajo porque tenemos los mismos intereses comunes, que es el cumplimiento pleno de la democracia interna en el ámbito estudiantil. De manera que es muy fácil coordinar y ponerse de acuerdo cuando se tienen intereses comunes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siempre buscando fomentar las habilidades de los estudiantes para autorregularse y para prepararlos para una participación responsable en su futuro profesional. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo.
les comentamos que docentes de la UCSG mantuvieron una reunión con la Universidad de La Rioja. Veamos qué comentaron. En el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas se desarrolló un conversatorio impartido por Rafael Van Grieken, que compartió ideas de estudios de la Unión Europea. La finalidad de este proyecto es la colaboración con la UCSG para el acompañamiento en el proceso de solicitud de reconocimiento internacional de su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, el SAIC, a través de la certificación del sello Audit Internacional de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otro lado, amigos de Agenda Universitaria, les comentamos que la UCSJ firmó una carta con la Secretaría de los Derechos Humanos. Veamos de qué se trata esta nota. En el rectorado de la universidad, el ingeniero Walter Mera firmó una carta de compromiso interinstitucional con la abogada María Ordóñez, de la Secretaría de Derechos Humanos. Con el propósito de ayudar, de trabajar en conjunto con ellos en la implementación del primer centro Violeta que se va a ejecutar en la ciudad de Guayaquil. Nuestros estudiantes, nuestros docentes, el Vicerrectorado de Vinculación van a acompañar este proceso desde distintas ópticas. El objetivo de este convenio es establecer los términos generales de cooperación mutua entre la UCSG y la Secretaría. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otro lado, les comentamos que la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil realizó la conmemoración a varios profesionales de la televisión. Veamos esta nota. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil realizó la entrega de medallas conmemorativas del Bicentenario, donde profesionales como sociólogos, historiadores, arquitectos, comunicadores, educadores, fueron parte de este homenaje. En el evento se realizó la entrega distintiva al abogado Alberto Franco, director general de UCSG Radio y Televisión. Siento que es más o menos como el reconocimiento a esa labor silenciosa que siempre he considerado que debe hacer el periodista. Debe hacerla sin buscar nunca un galardón o buscar una condecoración, buscar nada, simple y llanamente servir al público, que es al que nos debemos. Este acontecimiento tiene como fin rendir homenaje al Bicentenario de nuestra ciudad, además de aplaudir el desempeño de cada profesional. Para Agenda Universitaria, Belén Landíver. Este evento que se realizó con el objetivo de conmemorar a todos los profesionales del Bicentenario. Y felicitamos al abogado Franco por este reconocimiento de sus 40 años en televisión. Y con esta información, amigos de UCSG, nos despedimos. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes aquí en Agenda Universitaria.